La vallenata Natalia Linares logró la medalla de plata en la prueba de salto largo en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, segundo evento multideportivo del ciclo olímpico rumbo a París 2024. La deportista con esta actuación en tierras guaraníes corona un extraordinario año deportivo al subir nuevamente al podio tal y como lo hiciera en su natal Valledupar en los Juegos Bolivarianos, competición en la que con récord incluido obtuvo el título del certamen de la Odebo, así como el subcampeonato orbital logrado en el Mundial Juvenil de Cali efectuado el pasado mes de agosto. Se destaca que en esta final del salto largo, disputada en el Centro Nacional de Atletismo Asunción, la deportista vallenata marcó 6.43 metros como mejor registro, siendo superada por la brasilera Leticia Oromelo, quien logró una marca de 6.64 metros y se colgó el oro, demostrando su reciente condición de medallista mundial. El podio lo completó la ecuatoriana Juliana Angulo, quien agenció 6.22 metros. Linares aseguró que las condiciones de la pista afectaron su actuación de la final suramericana, en la que a su juicio logró como mejor salto una marca que habitualmente es de entrenamiento. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.